¡Qué maravilla, por favor, Marisa Paredes, Rosy de Palma! Y ahora broche de oro final. Nuestro siguiente invitado es un hombre talentoso, escribe, rapea, actúa, dirige. Y ahora resulta que también se atreve con la restauración. Por favor, un fuerte aplauso para Juan Manuel Montilla, el Langui. Compañero, el Langui. ¿Estás bien? Que me he precipitado. Ha venido arriba. Me he venido arriba, ¿eh? Vale, uno. Vale. Vale. Toma, toma, muy bien. Por favor, compañero, ¿te ayudo? Siéntate, Lucky. ¡El Lucky! Oye, ¿qué te vaya caminito, ¿no? Vaya caminito, pero era mi primera vez contigo. Me he venido arriba, ¿no? Te lo he dicho. Nos pegamos de bruces. Te ha venido arriba manderillas, empezás con el baile, digo, nos vamos a dar de cruces. Pero bueno, nos hemos salvado, una vez más, una vez más. Muy bien, vale. A ver, oye, una cosa, estaba sonando Oye Compay, sí, ¿verdad? Oye Compay. Que es de tu grupo de rap, La Excepción. La Excepción, con el primer disco en el 2001, por ahí. Oye Compay. Con el Gitano Antón. Gitano Antón, La Excepción, que estamos haciendo temas nuevos y ya están, hay que estar atentos. Ahora hay que estar atentos. Una cosa, fíjate que ha venido Marisa Paredes, ha venido Rosy de Palma, pero aquí sí. El único que tiene dos Goyas eres tú, para que veas. No sé en Goya qué está... Revelación y Goya por la mejor sintonía original, mejor canción original. Mejor canción, no sé en qué estaban pensando los académicos en aquel año. Oye, vienes a presentar wow. Esta película Cuerpo Escombro, de Curro Velázquez, sí. Con Dani Rovira. Cuéntanos un poco... Pues es una comedia de enredos, al final. Es una comedia de enredos en la que Dani Rovira se hace pasar por quien no es. Entre medias hay una historia de amor. Qué bonito. Y muy bonito, muy bonito. Es una comedia muy blanca. Yo creo que Curro Velázquez ha hecho un trabajo fundamental, que es a través de contar cosas, pero utilizando el humor. Te vas a poner en situaciones en las que no te sueles poner uh-huh. Y que poniéndote en esas situaciones te das cuenta de lo que a muchas personas les cuesta un triunfo, lo que a ti te cuesta dos segundos, ¿no? Y a través del humor. A través del humor. Vamos a ver un tráiler, por favor, y luego seguimos hablando. Sí. Tienes un currículum impresionante. Muchas gracias. El caso es que necesitamos a alguien con otro perfil. No será fácil, tendrás que fingir una minuparía. No puedes estar hablando en serio, que no voy a ser. ¡Hazlo tú! Mi hermano es discapacitado, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Pues no sé. ¿Cómo coño salir de esta? Joder, que no soy discapacitado, Javi. ¿Pero qué cosas pides, hombre? ¿Terapia de inversión? Tú no te preocupes, Mari Carmen. Aquí entre todos le echamos una manita. Bueno, yo le echaré lo que pueda. ¿Te has liado con tu jefa así? Así encogidito. Nunca conocí a nadie igual. Vaya elenco. Peliculón con la participación de Radio Televisión Española, claro que sí. ¿Qué consejos le das tú a Dani Rovira? No sé si preparando el papel o incluso... Ostras, la Dani Rovira se ha preparado muy bien el papel y venía con los deberes súper hechos. Es verdad que luego, pues, en los ensayos, pues, matizando, ¿no? Al final, posturas, pero lo tenía todo muy, muy currado y es verdad que ha hecho un trabajazo, ¿eh? Ha hecho un trabajazo. Hay veces que yo veía la película y decía, ostras, parezco yo. Y de espaldas parezco yo. Y realmente se ha dado cuenta porque ha sido muy costoso también, ¿no? Decía, ostras, las personas que tenemos parálisis cerebral uh-huh. Venimos con la espasticidad de serie. La espasticidad es la rigidez en músculos. Uh-huh. Algunos producen muchos dolores, otros tienen menos, pero te tienen los músculos todo el rato en tensión. Y Dani, al tener la postura, al final eran 10 horas de rodaje, tu día de rodaje, vale, corten, te relajas, pero notablemente estás todo el rato. Claro. Piernas, cadera, andares, brazo...
Y decía, ostras, yo acabo el rodaje, acabo agotado. Acabo, digo, ahora te das cuenta más o menos lo que produce la espasticidad de la rigidez constante. Ha hecho un currazo, ¿eh? Bueno, la película pretende concienciar con sentido del humor, tú lo estabas diciendo, pues todas las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Pero luego hay momentos en los que efectivamente el sentido del humor a ti te ha salvado de muchas situaciones. Por ejemplo, cuando alguien se te queda mirando, un niño, por ejemplo, en la calle, se te queda mirando... Porque este señor que va haciendo zigzag, ¿tú qué les dices? Que te está mirando como en bobaos. El humor es un buen hilo conductor. Es verdad que yo tengo respuestas muy dispares, ¿no? Depende cómo me pille, pero con los niños que me cuentas me gusta mucho. No sé, de repente, si un niño va comiendo una piruleta, pues le digo muy seriamente, pues eso fue de pequeño. Abusé un poco de las piruletas, tomado tal... Ves la reacción del niño, ves cómo va cambiando su forma de comerse la piruleta, ves cómo la boca va abriendo, va dejando la piruleta, mira padre o mira madre, padre o madre mira a mí, yo sigo ahí manteniendo la interpretación a tope. A veces me voy y le digo, es mentira, chorra, esto fue así. O a veces me voy sin decir nada. Oye, ¿qué pasó en un hotel de Moscú? Que te sacaste unas perrillas. Ostras, cómo sabes las cositas tú, ¿eh, Mar? Eso fue de concierto en Moscú. Uh-huh. Fui de concierto allí y fue súper gracioso porque yo iba con uno de los scooters, pero en ese momento no estaba, no tenían el scooter. Entonces los pasillos del hotel eran súper largos. Y es verdad que en recepción me dejaron una silla. Yo iba un poco reventado de la rodilla, además, el menisco. Me plantaron con la silla, un momento, en la puerta del ascensor. Y claro, de repente viene un tío con una familia, muy manejosos, ostentación. Y claro, a mí pues, gente me saludaba y gente que no. Y fue a darme la mano y yo creía, digo, ah, pues me habrá reconocido algo. Le fui a dar la mano y me dejó 300 pavos en dinero. Y hace así, tal, 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 y se mete en el ascensor con la familia. Pero bueno, 300 pavos. Moneda rusa. Hago así, he hecho cálculos rápidamente, digo, esto no puede ser. Vienen y me dicen, ¿qué ha pasado? Digo, no, que me han dejado dinero. Ostras, digo, mira a ver dónde se hospeda, en qué habitación. Y me dicen, no pasa nada. Digo, sí, mira a ver, para devolver. Digo, no, para que me dejen por la mañana en su puerta, a ver si esto es continuo. Esto es continuo. No. Oye, perdona, y hablando de hoteles, tú duermes mejor casi en un hotel que en tu propia casa. ¿Qué pasa en la cama de tu propia cama? ¿Qué pasa? Ah, yo qué sé, que hay mucho almohadón y estás tú que... mucho cojín. Ostras, yo eso lo detesto, siempre lo he dicho. Es que tú cuando vas a la habitación, no os pasará, tú cuando vas a acostarte, ¿qué más qué te apetece? Llegar... Y besar el santo. Y besar el santo, ¿no? Y eso, siempre tienes que empezar a quitar cojines, almohadones... Mira, por ahí la banda está levantando la mano, me pasa, ¿no? Eso es que hay un ritual ahí que pierde. Yo pierdo, claro, si tú a lo mejor pierdes 2 minutos, yo pierdo 20 minutos. En quitar cojines, almohadones, la colcha ficticia, porque esta no es, esta es la de adorno. Tal, digo. O sea, que hagamos la cama, está bien, que se aire, está bien, ¿no? Pero sí, emperatriz ahora, ¿no? Todo el ritual, como si todo el ritual, media hora. Una novia o una... Una pareja, cojinera, claro. cojinera total. Sí. Bueno, una maravilla que hay que hablar también es, por favor, Intentando, este cortometraje que tú has escrito, dirigido y también interpretas. Ha estado en 70 festivales, lo podemos ver ahora en Filming, y además estás con Hugo Montilla, tu hijo, que sí. Es el que te hace de hijo también en el cortometraje. En el cortometraje, sí. Entonces... esto ha sido una maravilla, pero yo quiero saber, porque tu hijo estuvo a punto... de no ser el actor elegido. ¿Qué pasó ahí? Bueno, sí, esto es mi primera afición, escribir, dirigir, interpretar las tres cosas a la vez. Y la verdad es que ha sido un proyecto, me he tirado años para llegar a conseguirlo. Pensé en Hugo, obviamente, para interpretarlo y disfrutar de ello. Hugo se puso mucho las pilas. Hijo, ¿eh? Hugo, el mayor. Hugo se puso mucho las pilas, pero es verdad que cuando por fin conseguimos... las productoras, el presupuesto, digamos, ¿no? La producción. Ajá. Para hacerlo, era imposible ensayar con Hugo. ¿Por qué? Porque al final yo venía de trabajar, de rodar, en lo que fuese un concierto. Hay poco tiempo, Hugo, ahora tenemos que destinarlo para ensayar y Hugo era como... Pasaba de ti total un poco. Claro, al final, padre e hijo, al principio con muchas ganas, pero luego dije, esto lo tengo por la mano y esto ya lo han aprobado, ya.
Entonces me era muy complicado, era súper complicado. Yo no quería ponerme allí con un equipo, con un rodaje, lo que eso conlleva y que Hugo no... Estoy a la altura. Entonces, ¿dijiste? Llamé a los productores y dije, mira, esto no puede ser. Y dijeron, ¿de verdad? ¿No puedes? No. ¿Echaste a tu propio hijo de...? Eché y dije, casting, nada, Pilar Moya. ¿Hiciste un casting? Directora de casting, Pilar Moya, hicimos casting, muchos muchachos, muchos niños se presentaron. Hugo entró en cólera. Ese papel es para mí. Ese, digo, no, para ti. Ese papel no te lo has currado y, no, y las cosas se curran y el esfuerzo al final te da la recompensa. Puede o no puede, pero hay que intentarlo. Tú no has querido intentarlo. ¿Qué no? ¿Qué? Digo, no, puede ser. Pues si quieres te presentas en el casting, te vas con tu separata y vas allí con tu numerito. Y ya veremos. Y ya veremos, porque yo además estaba rodando, no podía ir al casting. Pilar Moya se hizo cargo del casting, directora de casting, y nos iba pasando los vídeos. Y al final, entre los tres que mejor, según Pilar, estaban para el papel, pues entre ellos estaba Hugo Montilla. Caray, estaba Hugo Montilla. Vamos a ver una escena de los dos, padre e hijo, intentando. Es un cortometraje en Filmin ahora mismo. No os lo perdáis porque es emocionante. La que le dijo a Adrián. ¿Y eso? Se ha puesto a llorar en clase. ¿Por qué? Por su padre. ¿Cómo por su padre? Porque durante la clase de lengua la profe nos ha puesto un ejercicio con nota que teníamos que resumir en el título. ¿Cómo resumirlo? Pues resumirlo, papá. La reacción era sobre nuestro padre, qué pensábamos de él, si teníamos algún hobby juntos, sobre su trabajo, qué hacíamos en nuestros ratos libres. Todo eso resumido en el título. Narrativa, papá. Ya, pero no entiendo. ¿Por qué ha llorado Juan Adrián? Pues porque le ha dado un bajón. Le daría vergüenza hacer la reacción. Yo qué sé, papá. ¿Pero vergüenza de qué? Pues porque está muy mal. Su padre lleva mucho tiempo en el paro. Si el año que viene se va a mudar a su pueblo. Dice que no tiene dinero por la crisis. Bueno. Bueno, en el cortometraje te pegas una hostia en contra el suelo de la pera, pero bueno, este cortometraje ha estado en muchos festivales, ya lo he dicho, se ha llevado muchísimos premios, casi más visto? De 20. Yo lo he visto, a mí me ha encantado. Yo por eso lo recomiendo de corazón. Lo sé. Me parecen dos actorazos. De que ha hecho los deberes y se ha visto el corto. No. Cuidado. También es verdad que era un corto. Si llegas a una película de tres horas, a lo mejor no llego, pero al ser un corto digo, bueno, mira, esto me voy a quedar yo fenomenal. Y me ha gustado. Pero una cosa, más de 20 premios... Pero tú estás mosqueado porque Hugo Montilla se está llevando más premios que tú. Bueno, mosqueado no, hombre, te da gustazo de ¡está mosqueado! Del viejo, dices, hostias, qué guay. Pero sí que es verdad que ha tenido un gran recorrido en festis y buenos laureles. Y entre ellos casi todos se los ha llevado Hugo a mejor actor. Bueno, pues oye, fenomenal. Luego ahora, otra cosa en la que estás tú es que ahora eres tasquero, o sea, eres restaurador. Y llevo yo la bandeja y te sirvo la cervecina. Lo que llegue de ella. No puedo asegurar que llegue con espuma. Oye, una cosa, pero tú, claro, te lo llevas todo a chufla, porque fijaros, por favor, en las patas de las mesas de la tasca del langui. Y cuando están... Que son tus piernas. Sí, son mis piernas. Y cuando está toda la terraza montada, parece Walking Dead. O sea, doblas la esquina y no sé si tomar langui. ¿Cuál es el plato estrella de la tasca el del langui? El mejillón tuneado. Uy, qué bien. Sí, eso goza, mejillón tuneado, te comes una orejita a la plancha con la especial salsa brava típica de toda la vida que hacemos casera. Brava de verdad. Hay muchos platinos muy curiosinos. Oye, pues cantidad de cosas. Langui, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ir a tu tasca, vamos a ver el cortometraje, los que no lo hayan visto que lo vean. Sí, vamos a ir a ver la película. Cuerpo Escombro, 9 de agosto. En agosto, en verano, efectivamente, es un súper buen plan. Juan Manuel Montilla, el Langui. ¡Muchísimas gracias!